hacer un repaso acerca de lo que es la introducción al mundo de la música. Entonces hablamos que la música fundamentalmente tiene, mire acá, tres elementos que son el ritmo, la melodía y la armonía. Bien, antes de uno empezar a estudiar la música, mira acá, por favor, uno debe conocer el sonido, las propiedades, las cualidades del sonido. ¿Sí? Entonces, entendido el sonido, ¿cómo? ¿Cómo qué es el sonido? ¿Se les olvidó? Como las diferentes. Vibración de la materia, de los cuerpos. Cuando los cuerpos vibran, se produce el sonido. El sonido tiene cuatro elementos o propiedades. Elementos o características, mire. Una de ellas, la altura. La altura del sonido me dice que los sonidos pueden ser o altos, o medios, o bajos. Entonces, me dicen, ¿qué es un sonido alto? Mírenlo acá. Esto es un sonido alto. ¿Su oreja lo reconoce? Sí. Todo eso son sonidos altos. Bueno, a los altos le vamos a llamar agudos, agudos. Bueno, mire acá, los medios, medios. Mire acá, esto es un sonido medio. Reconoce su orejita y los otros son los bajos, bajos, sonidos bajos. Pues como lo indica su nombre, bajos es, pues vamos a llamarles graves. Mírenlo acá, mírenlo acá. Oye, voy a tocar tres sonidos. Yo estoy haciendo un falsete. Ese es alto, medio, bajo. ¿Entendido eso? Sí, maestro. Esa es la altura. La altura me lleva a la melodía. ¿Oyeron? Tenemos siete notas musicales que son do, re, mi, fa, sol, la, si. Entonces, con base en esto y esto, pues vamos a hacer melodías. Vamos a hacer una pieza que se llama mambrú. Entonces, la música, les dije, se escribe es en un pentagrama. Vamos a hacer la clave de sol, vamos a fijar. En la segunda línea, un pentagrama tiene cinco líneas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. La segunda línea del pentagrama, vamos a fijarle con la nota sol. Si esto es sol, esto será la, esto será si y esto será do. Esto será fa, mi, re, do. ¿Entendido? Bien. Sol, la, si, do. Sí, ahí como están. Sino que estoy aquí grabando, entonces no les contesto. Ya un segundito. ¿Sí? Entonces, bueno, listo. Entonces me dicen, haga mambrú, mambrú, la melodía de mambrú, ¿cierto? Entonces yo, la melodía, entendida en música como una sucesión de sonidos, ¿sí? Con diferentes alturas. Entonces cuando a mí me dicen mambrú, mire acá, yo dije, mambrú, su orejita tiene que saber si yo subí o bajé, ¿no? Yo no dije, mambrú, no, ni dije, mambrú, nada. Yo dije, mambrú. Entonces, me dicen, hágalo en tonalidad de do mayor. Mira acá. Entonces, en la armonía hay dos opciones. Hacer la pieza en modo mayor o en modo menor. Su orejita tiene que saber que es un acorde mayor y que es un acorde menor. ¿Su orejita lo reconoce? ¿Eh? Dígame. Mayor, menor. Esta pieza, el compositor, que no sé quién es, la hizo en modo mayor. Bueno, en este caso vamos a hacerla en tonalidad. La tonalidad es cualquiera de estas notas. Usted la puede hacer en do, en re, en mi, todas mayores. Pero en este caso vamos a hacerla en do mayor. ¿Qué hacemos? Yo voy a mi guitarra, hago el acorde de do mayor, así. O hago el arpegio de do mayor. Bueno, no estoy muy afinado, bueno. Pienso en las notas de mambrú, voy buscando, ¿será que empiezo aquí? Un segundito, por favor, un segundito. Do, mambrú, no. Entonces voy buscando la melodía. Mambrú se fue. No, aquí, a la mano izquierda, aquí. Mambrú se fue. Feo, eso viene siendo sol, do, 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 re, mi, do, do, sol, 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 la, sol, mi, do, si, la,
Estamos en combate 2-4. Ese pum, man. Miren que esa, la música hay dos tiempos: uno fuerte, que es el que baja, y uno débil, que es el que sube. Ustedes me dirán, ¿dónde está el man? Yo digo, pum, man. ¿Dónde estuvo? Arriba, no, arriba, no, el que sube. El que sube. Entonces el bru es el fuerte, el que baja. No, 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 si puede subir o bajar. No siempre es bajando, empezando. O sea, en este caso, man. Sí, o sea, esta canción empieza arriba con el man. Pero es para escribirla. Entonces, el bru. Entonces yo digo, man, lo escribo silencio de corchea. Y aquí sí empiezo a escribir los cifrados. Vamos a escribir un papel para la guitarra. Vamos a hacerlo en esta tonalidad de do mayor. Entonces me dice, man, bruce, fa, la, guerra, qué dolor. ¿Ya sabemos qué quiere decir esto? Sí. Repetición. Repite el compás anterior. Ide. Entonces me dice, boom. Man, bruce, fa, la, guerra, qué dolor, qué pena. Man, bruce, fa, la, guerra. Mire que hizo un re 7. Ese es dominante de la dominante. Exacto, de sol 7. Entonces esto es lo que se llama un cifrado. Usted le entrega esto a cualquier músico en la Conchinchina, en Cafarnaúm, en lo más recóndito del mundo, en lo más lejano, y se lo lee. ¿Oye? Así, pues que sea músico, ¿no? Que sea para cifrar esto. Porque si se lo da una secretaria de allá, del éxito de Cafarnaúm, no creo. Entonces usted le va a decir, marcha, tóquenme la guitarra. Pues entonces va a hacer esto, mire, ¡bum! Pero miren acá, ¿no? Tienen que leer. Alcanzan a leer.